educación infantil en tiempos de pandemia nos lleva a reflexionar sobre la importancia del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como escenarios potenciales para acompañar a los niños y las niñas, para escucharlos, para vivir experiencias en familia. El actual confinamiento ha incidido de manera fuerte en la cotidianidad de niños y niñas. Hemos todos escuchado los casos relacionados con el escaso acceso a recursos básicos que permitan de manera virtual avanzar en asuntos escolares. Vamos a hablar en esta oportunidad por aquella infancia confinada en sus hogares. El afán no puede ser hoy en día las guías o las tareas. ¿Cuántas tareas hizo un niño o cuántas guías diligenció? Lo importante en este tiempo es compartir con los niños algunas experiencias. Vemos también niños y niñas permanentemente conectados, estando de manera abrumadora, expuestos a pantallas, a familias que habían sido vigilantes frente a todas estas circunstancias, pero hoy se ven enfrentadas a entender que es un medio que se ha vuelto privilegiado para avanzar en procesos educativos, lo cual con seguridad también merece posteriores análisis. Cuando un niño entiende y reconoce una problemática, puede bajar los miedos y mirar la realidad con otros ojos y desde otra perspectiva. Vamos a disfrutar ahora de algunas actividades que pueden inspirar el trabajo y la convivencia en familia. ¿Te gusta? Mira lo que hay aquí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué has visto? La literatura puede ser una experiencia enriquecedora durante el confinamiento. Es importante que comprendamos que generar espacios de lectura compartida puede proveer a los sujetos de nutrientes maravillosos a lo largo de su vida. Puede ser realmente una experiencia que cale en el individuo para siempre. Los árboles son... Uno y dos. Ese es un árbol. La literatura genera unos vínculos bien importantes en las familias. A medida que uno lee y en esos espacios de compartir con el otro la lectura, se van generando vínculos y se va permitiendo acunar al otro, acoger al otro, entender al otro, conversar con el otro, darle la voz al niño y a la niña, por ejemplo, que es tan vital en este momento. Papá, dime. ¿Dónde me sentaré? Pues podemos ir abajo y leemos abajo con la linterna. O si quieres... ¿En el sofá o en tu cama? La literatura puede ser una experiencia bellísima si la damos de la manera correcta. Por eso es importante colorear la voz, generar esos espacios y esos encuentros maravillosos. De hecho, si es posible, generar un espacio en el día, por lo menos unas veces a la semana, para que realmente se dé esto como un encuentro en donde las personas que están allí, los niños, los padres, los abuelos, si es el caso, que están allí en este espacio, se permitan esa relación a través de las palabras, a través de lo que ellos significan. La panadera. Buenos días, panadera. ¿Qué pan tan rico haces? Abramos las persianas. ¡Uy! Sí, es una papita. Me encanta ese pan rollito. A partir de la literatura se empieza a hacer un conocimiento del mundo, de la cultura. Vamos entendiendo quiénes son los otros, vamos comprendiendo esos símbolos y esos imaginarios colectivos que nos representan y que nos hacen ser lo que somos. También nos permite un conocimiento de los otros a través de los personajes, a través de sus características. Vamos entendiendo quiénes son los otros, vamos generando ese sentido de otredad, de alteridad, que es tan vital en los seres humanos para que desarrollemos la empatía. Buenos días, papá. Me quiero afeitar la barba. No solamente tenemos esa incorporación de la palabra desde el ámbito lingüístico, esa apropiación de la estructura propia de las palabras, de las estructuras morfológicas de la palabra o de las oraciones. No solamente es esa asimilación lingüística como tal, sino va mucho más allá en cuanto al contenido, en cuanto al sentido, en cuanto al enriquecimiento que nosotros podemos tener con el lenguaje.
cómo nos vamos apoderando de la palabra, cómo vamos viviendo el drama humano a través de las palabras, cómo los relatos nos van envolviendo y nos van permitiendo realmente insertarnos en lo que son las, esas experiencias de los seres humanos. Quizás uno de los lenguajes humanos más cercano, cotidiano y significativo para todas las personas es el de la música. Por esta razón, al pensar las posibles formas en que podemos sobrellevar la vida cotidiana en medio de este aislamiento social causado por la pandemia, situación que nos ha resultado inédita a todos y todas, es necesario e importante reconocer, sin duda alguna, que la música en todas sus formas ocupa un lugar muy especial. Que tu mamá está en el campo, negrito. En particular, así lo es para nuestras niñas y niños, como habitantes recientes en este planeta, donde cada instante representa un reto que los lleva hacia el descubrimiento y la sorpresa ante un mundo sonoro con infinidad de vibraciones y en el que constantemente se emiten gran cantidad de sonidos y ruidos que emanan de las personas, los objetos y los lugares que les rodean. Saco mis manitas, las pongo a bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Y por qué no, desde la juntanza familiar, también aventurarse en la construcción de ambientes sonoros a los que todos traeríamos para compartir y musicalizar nuestros objetos más preciados. Algunas piedritas del río, conchitas y caracoles del mar, palitos, plumas, semillas, tarritos, sotumas. O la elaboración de estos tesoros musicales con los instrumentos que han sido construidos por nuestros ancestros, sonajeros, maracas, chuchos, cribillos, quenas, claves, lo que a la vez nos sirven de inspiración para construir otros, con distintos materiales y recursos al alcance de nuestras manos. Sin nuestras manos no paran, solo siguen el compás. Para así apreciar en medio de estos viajes por nuestros paisajes sonoros el surgimiento de ese bálsamo alentador, reparador y energizante como lo es el de la música. Por el agua van por el río, así, los pececitos de todos los colores van por el agua, van por el río, así. Música envuelta en miles de géneros y la cual podemos compartir nuestras historias familiares para reconocer nuestras raíces, troncos y ramas de nuestras identidades como legado amoroso para nuestros niños y niñas. Y estar contentas, luego aplauden, así va. Toca con la clave, toca sin parar, toca con la clave. Y es que ser, estar y poder conocer a través de la música no es, es tarea fácil para todos y todas los que estamos acompañando a nuestros niños y niñas en este paso por la vida. Pero no por ello podemos dejar escapar esta posibilidad y oportunidad para pasar este momento tan singular del confinamiento sin que nos dejemos rodear por ese mundo que vibra y emociona, solo con la esperanza de que pronto podamos volvernos a abrazar cuidadosamente con los seres que amamos. Sobre mí. Lo que hice fue tomar materiales que tenía a mano, pensando en cómo disponer esos materiales o cómo utilizar esos materiales en el espacio del cuarto de Alicia, mi hija, que tiene 11 meses, y pues viendo cómo eso podía potenciar la relación que ella tiene de manera cotidiana con el espacio. Entonces pensé que era muy pertinente, en este caso, aprovechar que ella está en ese momento de gateo,
Y dije, oiga, pues lo que voy a intervenir principalmente, o una de las intervenciones principales, va a ser el piso. Entonces lo que hice fue tomar hojas blancas, tamaño carta, y las dispuse generando una retícula que le diera otro ritmo visual para que Alicia encontrara algo diferente a lo que encuentra todo el tiempo. Siempre está cogiendo, no sé, revistas o papeles, sobre todo, o bolsas, obvio, pues teniendo uno mucho cuidado, ¿no? A veces uno le deja bolsas y ella coge la bolsa y le gusta sobre todo sentir como la textura y la relación al momento en que ella puede asir como esa o coger esa bolsa y el sonido que se da como resultado de ello. Entonces pensé también en eso, dije, hey, qué chévere, pues lo que voy a hacer es, ella tiene un cesto de tesoros o un cesto que hemos utilizado como cesto de tesoros y pues lo que hice fue como convertir ese cesto en un cesto en donde los tesoros fueran papeles de diferentes texturas o colores que tuviera a mano. Como un poco la orientación o el mensaje que me gustaría dar es eso, es utilizar lo que ustedes tengan a mano, lo que ustedes sepan que no le va a hacer daño, no puede hacerle daño al niño o a la niña, y tener muy en cuenta el momento de su desarrollo. En este caso, como ya les dije, ella como estaba gateando, aproveché mucho disponer objetos sobre el piso o en el piso. Nada, pues entonces para que ella pudiera tener experiencias táctiles, sonoras, para que ella pudiera tener experiencias visuales también. Después en un momento apagamos la luz y oscurecimos el cuarto y le alumbrábamos a las botellas que contenían esos granos. Son cosas como en apariencia muy sencillas, pero que para un niño o una niña son de verdad profundamente interesantes, es decir, para ellos eso es todo un descubrimiento. Vimos anteriormente nos llevan a reconocer el juego y el movimiento como el motor del desarrollo en los niños y las niñas durante su infancia y a comprenderlos también como esa forma particular de expresión y conocimiento de sí mismo y el mundo. Por esta razón es muy importante en estos tiempos de confinamiento otorgarles un espacio y un tiempo particular para su plena manifestación. El siguiente juego consiste mini fútbol. Puedes usar un palo de escoba y asegúrate para no rayar el piso, pon algo como papel periódico. Podemos transformar entonces un lugar de la casa empleando objetos de la cotidianidad, empleando el mobiliario que tenemos a nuestro alcance para crear un espacio particular donde los niños y las niñas se sientan protagonistas. Podemos crear esa maravillosa esfera mágica donde los niños puedan expresarse y explorar sus capacidades libremente sin el temor a equivocarse, viviendo el placer, el disfrute y la emoción compartida en el aquí y en el ahora. Emoción, por ejemplo, al lanzar una pelota al blanco, al meter un gol, al construir una torre, al hacer un refugio, al jugar a ser otro. Un lugar para descansar o un refugio y ahora pueden jugar. Y los materiales que usamos fueron sillas, cobijas. Son experiencias que los desafían y que los retan y que los retan en sus capacidades, por ejemplo, para solucionar problemas, llegar a acuerdos, establecer reglas, controlar el movimiento, coordinar acciones, manejar el espacio, para crear, para imaginar. La invitación es entonces para que volvamos a practicar en familia aquellos juegos conocidos, reconocidos,
aquellos juegos inventados o creados que nos permiten encontrarnos con ese espíritu lúdico que todos tenemos. Estos juegos los pueden hacer en casa y los pueden hacer con sus hermanos, con sus papás, los que ustedes quieren, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer arepas caseras con jamón y con queso. Durante el confinamiento hay múltiples maneras a través de las cuales podemos invitar a los niños y a las niñas a realizar actividades de exploración. En ocasiones pensamos que esta se reduce exclusivamente a lo que podemos hacer fuera de casa, pero justo esta situación nos debe poner a pensar sobre qué otras alternativas hay y cómo descubrir al lado de ellos posibilidades al interior de casa. Y primero, para eso, uno se tiene que lavar las manos. Primero, con esto, vamos a echar los sólidos, la harina. Echamos toda. En la cocina, por ejemplo, también podemos desarrollar experiencias alrededor de la preparación de una receta. Esto va a llevarnos inevitablemente a pensar en esos ingredientes que están allí, en sus cualidades, a observarlos, tocarlos, a probarlos, a olerlos, a dialogar sobre qué otros usos les damos, de hablar acerca de las transformaciones que tienen lugar durante la preparación de esa receta, mirar atentamente los cambios de color, la temperatura, todo eso que va aconteciendo durante esa preparación, el seguir los pasos, las instrucciones, el ver las cantidades, el hacer esas mediciones, va a involucrar a los niños y, por supuesto, de acuerdo a la edad y a sus intereses, pues de una manera muy particular. Está también la opción de hacer búsqueda de objetos en casa. Esta es una idea que puede surgir por parte de los adultos, quienes motiven a los niños y a las niñas a buscar, por ejemplo, a partir de fotografías de pequeños elementos de la casa, a que los niños identifiquen de qué se trata. Lo va a llevar a detenerse en las texturas, lo va a llevar a detenerse en los colores. Se va a convertir, insisto, en todo un juego de familia en el que los niños se van a ver involucrados y tal vez descubran muchas cosas de eso que está en casa y que a veces pasamos desapercibido. Está la posibilidad de desarrollar otros momentos tranquilos del cuidado de los animales y las plantas, que por lo general están presentes en todos los hogares. Entonces se trata de hablar acerca de ellos, de acercarse, de mirarlos de otra manera, y que seguramente en manos de los niños y bajo su mirada van a poder descubrir otras cosas diferentes. Vamos a darle la posibilidad de asombrarse, vamos a darle la posibilidad de hablar sobre eso, también de formular preguntas que puedan tener y que en otros momentos por el afán cotidiano no habíamos tenido esa oportunidad. Debe ser que esta tiene un poco más de fuerza en las raíces y esta tal vez siente que la materia es un poco pequeña para ella. Tal vez después de estas experiencias y sobre todo para los niños más grandes, está la posibilidad de proponerles que dibujen, proponerles que escriban acerca de eso que ocurrió allí. Hacer un acompañamiento muy tranquilo, muy respetuoso, que este tipo de experiencias no las sientan los niños como una tarea, como aquello que viene del colegio, sino que sea un proceso muy, muy tranquilo en el que podamos escucharlos, en el que sea de verdad una oportunidad de encuentro, de diálogo, de compartir, de aprender juntos. Hey, no.
quiero contar que la escuela no es solamente un espacio físico. La escuela la hacemos entre todos, toda la comunidad. Allí se tejen relaciones y vínculos de afecto, y donde todos los procesos de socialización se da en los primeros años de vida. La escuela maternal, en medio de la pandemia, ha tenido que transformar sus prácticas educativas, no solo en el uso de las tecnologías, sino también en sus prácticas pedagógicas para llegar a todos los niños. En mi caso, si la mamá de uno de los niños, creo que es importante que mantener el contacto con la maestra y mantener el contacto con sus compañeros, a pesar de que sea a través de un celular, a través de un computador, a través de un televisor, sigue siendo importante para que ellos no pierdan la familiaridad con la que venían trabajando y con la que, digamos, conviven en medio de la escuela. Dile hola, Manuel. Está por ahí Jerónimo, Gabriel. La virtualidad es una de las tantas posibilidades para acompañar a los niños y las niñas y sus familias. Hola, Pepe, pues ¿cómo estás, querido? Hola, tía Mechas. Hola, mi vida, ¿cómo te ha ido? Bien. Oye, últimamente te he visto mucho pues por aquí correteando y haciendo desorden y detrás del hermanito chiquito. Y es que, ¿acaso es que no volviste pues a la escuela maternal? Sí, tía Mechas. Lo que pasa es que ahora recibo clases virtuales con mis papis. En términos específicos, para nosotros, la escuela maternal, la profesora nos envía una serie de actividades semanales cada tercer día, y el viernes nos reunimos todos, padres y los niños, con las maestras y con las maestras auxiliares también, para hacer actividades alrededor de un tema que se ha tratado en esa semana, en donde se baila, se cuenta un cuento, se hace ejercicio, se pinta, etcétera, etcétera. Lo cual para nosotros sigue siendo una conexión muy importante con la escuela. Y definitivamente la virtualidad es otra posibilidad, pero definitivamente no debemos asumirla como una normalidad, porque no lo es. La educación infantil debe ser presencial, de cercanía, de contacto, vinculante, para crecer y transformar y ser mejor cada día. Sí, tía Mechas, mis amigos me hacen mucha falta. Yo quiero volver pronto a subirme por el rodadero y a la piscina de pelotas y a escuchar la canción del tiburón con mi profe, que me la canta, y quiero abrazar a mis amigos. ¿Eso de estar en la virtualidad? Pues nos tocó, pero definitivamente, la escuela, querida familia, toda la escuela debe ser presencial pues para los más pequeñitos. Tiburón a la vista, observamos cómo maestros y maestras de la licenciatura en educación infantil, inspirados en formas de trabajo pedagógico, promueven alternativas para que en el interior de sus hogares niños y niñas sigan teniendo la oportunidad de leer, de jugar, de explorar. Oportunidades que se cristalizan al recurrir a objetos cotidianos, a objetos desestructurados como cajas, telas, cintas, recipientes, que comienzan a verse transformados en ambientes, en disposiciones para el placer de la literatura, del juego, del movimiento. Ello haría necesario insistir nuevamente en la especificidad de la educación infantil, puesto que estas alternativas, aún siendo inspiradas en estos procesos pedagógicos que han sido estudiadas, marcan y reivindican el proceso claramente diferenciador entre lo que acontece en la escuela infantil y las familias. En la escuela infantil vemos procesos de enseñanza estructurados, pensados, planificados,
Vemos un contexto en donde se toman decisiones, decisiones que están completamente relacionadas con aquellos niños y niñas que hacen parte del escenario escolar. Desde este punto de vista, esta situación de confinamiento nos hace pensar nuevamente en el lugar, en la identidad, en el sentido de la educación infantil, como claramente distinto a lo que acontece en las familias.